aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi la? Laftan anlamaz. Hayat. İpek. Me siento deprimida. Desesperada e indefensa. ¿Qué sucede, calabacita? Dime, no te calles. Estoy de vacaciones, Ipek. ¿Lo puedes creer? ¿Por qué estás triste? Deberías bailar para celebrar. ¿Cómo pudieron hacerme esto, Ipek? Me dijeron que me fuera. Me echaron a la fuerza de ahí. Me dijeron que no había tenido vacaciones en 3 años. Son 42 días. Me dijeron que me fuera y que no saben regresar. Hicieron lo correcto. ¿Cómo puede ser malo? Pasea, duerme, come. Fui al jardín del té, me tomé 8 tazas de té, me comí 3 algodones de azúcar y alimenté a 32 gatos. Después de eso volví al hospital, me puse a llorar en la acera de enfrente y le supliqué que me dejaran entrar, pero no quisieron. Me dieron un sedante y me enviaron de regreso a casa. Querida, Ashley, estás enferma. Eres un caso grave. En fin, tranquilízate. Pensemos. Puedes ir allá, loba. Dijiste que extrañas a tus padres. Le dije a mi madre, pero me dijo que nuestros familiares habían llegado de diferentes partes de Turquía a las aguas termales. Incluso estaban durmiendo en la casa del vecino y me pidió que no fuera. Oh, no es el momento. Entonces puedo hacer un vestido de novia. ¿Por qué? Porque ahora estoy en las manos de Fadik y la tía Minaypec. Sé que me van a envolver en un paquete y luego me entregarán al primer hombre que les parezca un esposo adecuado para mí. Entonces te deseo felicidad. Pues sí. ¿Hay algún progreso? No. Pero no dudo que Murat sea una momia que murió hace cientos de años. Imposible, no puede ser así. Entonces ustedes se quieren. Yo no vendo a mis amigos. Es claro quién es el héroe aquí. Tú te has convertido en mi héroe. ¿Qué sucede? De verdad me gustas mucho, Ibrahim. ¡Oh, ya se fue! ¿Quién se fue? Pues Murat. La señorita Tubal dijo que si las palabras y las acciones no funcionaban, entonces debería verte como si fueras Murat. ¿Creíste que era en serio? Estaba a punto de creerlo. Seguro que él sí lo creyó. Con eso basta. Te has convertido en mi héroe. De verdad me gustas mucho, Ibrahim.
¿Señorita Hayat? Sí, dígame. ¿No tiene trabajo arriba? Sí, es por eso que... Tiene que estar con Ibrahim de noche y de día, ¿no es verdad? Ha sido una coincidencia. No le advertiré una vez más que deje su vida personal fuera del trabajo. ¿Acaso está nervioso? ¿O su opinión acerca de Ibrahim ha cambiado en menos de 24 horas? No, lo que vivas fuera de aquí no es asunto mío. Pero no traigas tu vida personal aquí. Ibrahim, ¿hacemos una pausa para comer? ¿Pero juntos? Sí, ya que trabajaremos juntos, podremos conocernos mejor, ¿cierto? Y la señorita Hayat podrá trabajar mejor así. Anda, vamos. Demos de un poco de vuelta a la izquierda. Genial, y añádele algo de aquí. No debemos olvidarnos de los detalles del storyboard. Genial. Ahora hagamos algunas anotaciones aquí. Muy bien, está perfecto. ¡Oh, la reina de mi corazón! ¡Bienvenida! ¿Pero qué dices, Doruk? ¿No ves a la reina de tu corazón debido al trabajo? ¿Qué clase de amor es ese? Como te dije, madre, eres la reina de mi corazón. Así que siempre te veo en mi corazón. Eres un torpe. Por lo que veo, has hecho grandes cosas aquí. No preguntes. Escuchamos que uno de nuestros rivales comenzó a trabajar en un concepto nuevo. Así que decidimos comenzar con la publicidad antes. Así que estás trabajando contra el tiempo, ¿cierto? No tienes idea. Si hay algún problema, será la ruina. Hemos gastado mucho dinero. ¿De verdad? Mi hermano dijo que para el lanzamiento no repararíamos en gastos. Estamos trabajando con un extraordinario fotógrafo. Los modelos vienen del extranjero y ni siquiera menciono cuánto costarán los anuncios, las revistas y los espectaculares. Pero con este concepto, Murat logrará que Sartre llegue a las alturas. ¡Tuba! Solo espero que este nuevo proyecto de Murat sea exitoso. Mi querida Deria. Oh, ¡qué hermosa sorpresa es esta! Y ahora, por primera vez en la historia de Doruk, dejaré a estas dos bellas damas y me iré a trabajar. Pero te estaré viendo, Deria Sarsilmaz. Tuba, ven conmigo. Terminaremos con estas cosas allá abajo. Estas albóndigas saben delicioso. Sí, te lo dije. No te fijes en la apariencia. Su sabor es delicioso. ¿Hayat se queda con ustedes? ¿Qué? ¿Qué te sucede? ¿Cómo puedes decir algo así? Bueno, allá tiene su propia casa. ¿Por qué estaría con nosotras? Lo digo porque ayer no durmí en su casa. ¿Acaso somos sus guardianes, Kerem? ¿Eso qué? ¿Qué nos importa a nosotras? Hubo un problema, por eso lo pregunto. ¡Ay, ahora qué sucede! Ya hemos tenido suficientes problemas. ¡Danos un poco de paz, bigotón! Estaba segura de que algo extraño sucedía aquí. No sabes de lo que me acabo de enterar. Ay, ojalá pudiera entender lo que está pasando, querida Didem. ¿Recuerdas que anoche el chofer nos dijo que no estaba en su casa? Pero hace un momento hablé con el chofer de Murat y me dijo que la llevó a su casa muchas veces. Ah, ese asunto. Didem, escucha, querida. Me encargaré de esta situación. Creo que hay una explicación lógica para todo esto. Pero ahora, hay algo aún más importante. ¿De verdad? ¿Qué asunto? Solamente necesito que tú me hagas un pequeño favor, querida Didem. La señorita Didem fue a casa de Hayat y el guardia le dijo que hacía un mes que no estaba ahí. ¿Acaso somos sus únicas amigas? Tal vez esté en casa de otra. Entonces, ¿por qué me hizo que la llevara ahí dos veces? ¿Eh? ¿Se va a otro lugar cuando dice que va a casa? ¿Acaso allá tiene secretos? ¿Podría estarles ocultando algo? ¿O tiene un trabajo de noche? ¡Ay! ¡Imposible! Tal vez está viviendo con Ibrahim. Bueno... ¡Es posible!
Pero Ibrahim no ha estado aquí un mes. Sí, Ibrahim no ha estado en nuestro jardín. No significa que no haya estado aquí. Es posible. ¿Verdad? Sí, claro. En eso tienes razón. Sin duda alguna. Ojalá tuviera un poco de salsa. Esto está muy seco. Ashley, amiga mía, si dices algo así, después ya nadie va a poder protegerte. ¿Quería verme, señora Deria? Bienvenida, Hayat. Siéntate. Estoy enterada de la conversación que tuviste con Didem. No sé qué le haya dicho la señora Didem, pero... Es por eso que estás aquí. También quiero escuchar tu versión del asunto. Revisé tu currículum. Es impresionante. Sí, quería terminar en la cima. ¿Y qué sucedió? El trabajo siempre ha sido secundario para mí. No es importante. En realidad no pienso mucho en él. ¿Qué es lo que te importa? El amor y la vida. ¿Fue por eso que dejaste Estambul? Digamos que Estambul me dejó a mí. Sería más adecuado. ¿Y cuál es la diferencia? Eso no cambia nada. Pero nosotros cambiamos los resultados. Entonces, si alguien vuelve a romper tu corazón, ¿es posible que te vayas? Mi corazón no está roto, Murat. Fui traicionado. Y no permitiré que esto me suceda otra vez, ni a las personas que quiero. Al menos tenemos una cosa en común. Estamos decididos a proteger a quienes queremos. Mis amigas hablaron con alguien que trabajaba en esa clínica como enfermera y que había recibido dinero por hacerlo. Así que Didem nunca estuvo embarazada. Me siento mal teniendo esta conversación con usted, señora. Es como si fuera una espía. Didem te ha obligado a hacer esto, querida. Primero vino a hablarme mal de ti, no lo olvides. ¿Pero le dijiste algo de esto a Murat? ¿Qué pasaría si lo hiciera? Nada cambiaría. Tienes razón. Es triste que esa chica haya perdido el camino. Mira las mentiras que nos ha contado. En verdad no puedo creerlo. Supongo que esperaba quedarse con mi hijo haciendo esto. Pero creo que hiciste lo correcto en esta situación. Murat y Doruk están muy ocupados promocionando la empresa. No debemos darles aún más problemas. Necesito un favor. Por supuesto, dígame. Si te enteras de alguna otra cosa, ven a decírmelo primero, ¿de acuerdo, querida? Desde luego. Es hora de descansar. ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando. Además, mira quién lo dice. Desapareciste de aquí a la hora de la comida. ¿Dónde estabas? Con Ibrahim. ¿Lo golpeaste? Claro que no. Nunca lo haría. Ten cerca a tus amigos y a tus enemigos aún más cerca. Así funciona. ¿Cómo está Hayat? Escuché que está un poco confundida. Oye, qué cruel eres, hermano. La estás volviendo loca, ¿cierto? Solo trato de entender lo que sucede.
Vaya, señor Ibrahim, ¿cómo estuvo su comida? Ojalá se haya divertido con nuestro amigo Murat. Bueno, fue un almuerzo genial. ¿Qué? ¿Te has puesto celosa porque fui a almorzar con Murat? ¿O te pusiste celosa porque Murat fue a comer conmigo? Tonterías. ¿Por qué iba a ponerme celosa? Solo me pregunto de qué hablaron. Así es, yo también me lo pregunto. Señorita Tubal. Solo vine para hablar con mis vestidos, whatever. ¿De qué hablaron? Bueno, del amor, de la vida, de las decisiones. Fue una plática amistosa. Creo que intenta conocer a su oponente. ¿Qué dices? Mira esto. ¡Vaya táctica! Y yo que pensé que no le importaba en absoluto. Después de las miradas que intercambiaron, he's going crazy. Opino lo mismo, porque estuvimos bien todo el día, pero cuando nos vio, se disgustó, lo sentí. Bien merecido. Ojalá se rompa la boca y la nariz de celos. ¿Qué sucede? ¿Acaso es mi culpa? Ay, vaya, lo siento mucho. Me dejé llevar, perdóname. Solo quiero que se pierda y si es posible que también sufra un poco. Lo hará, ya lo verás. Estamos en el camino correcto. Estamos listos. Podemos comenzar con las grabaciones. ¿Ah? Todos regresen a sus puestos. Bien, creo que terminamos. Muy bien, está hecho. ¿Están todos de acuerdo? Sí, con estas imágenes será suficiente. Buen trabajo. Sin duda alguna. Comenzamos con el nuevo concepto de Sartre. Ahora trabajaremos con esas fotografías y volveremos. Ven. Entonces está bien, amigos. Muchas gracias por su trabajo. Felicidades. Esperen, esperen. Un minuto. ¿A dónde van? Miren esto. Enviaremos estas. Después hablaremos del retoque que necesitan. Nos enviaremos correos. Quiero enviar estos borradores a los directivos. Está bien. Ay, ¿qué están haciendo aquí? Enseguida vamos. Dense prisa, los esperan para servir los bocadillos. Terminaremos en cuanto volvamos. Aquí está. Les envié los borradores. Si los aprueban, mañana podemos revisarlos y prepararlos para su publicación. Está bien. ¿Doruk se marchó? Se fue. Dijo que iba a casa, que se lo dijera. ¿Quién viene con nosotros? Hayat, ven, te llevamos a casa. No, Kerem, gracias. Ibrahim puede llevarme. Tu casa está más lejos. La mía está cerca. Ay, qué adorable es esto. ¿Es tuya, Ibrahim? Así es. Y creo que ha sido mi casa por un año y medio. Ah, vaya. ¿Quieres decir que tienes todo ahí dentro? Cocina, televisión, baño y también una cama. Incluso puedes tener un invitado. Suena fantástico. Sí, debe ser una emocionante aventura. ¿Nos vamos, Ibrahim? ¿Tú eres el capitán? Que descanses, Didem. Buenas noches para mí. Espero que te mejores, Murat Sarsilmaz. Anda, dime otra vez qué hora es. Ay, ya es muy tarde. ¿En dónde están? Escucha, ¿y si Murat mató a Ibrahim? ¡Mira! ¡Son Fadik y la tía Miné! Es verdad.
todos a sus refugios. El gran Kamuran está entre nosotros. ¡Ay! Me alegro de volver a estar en casa, querida. ¡Ay, por favor, no me detengan, que quiero hasta besar al piso! Bienvenidos, los extrañamos tanto. No, señorita, no puede ser. No diga tonterías. En realidad, nosotros las extrañamos. Ah, ojalá hubieran sido testigos de esto. Fue como un hermoso sueño. Y les tenemos una sorpresa. ¡Adivinen qué hicimos! Les juro que me torturaron. Bueno, estuvieron en un spa. Seguro que se bañaron en aguas termales. No, señorita. ¿Qué es eso de aguas termales? Nos bañamos como ranas, brincamos como saltamontes, nos divertimos mucho. Y de ahí directamente hacia Gires. ¿Y qué hicieron ahí? ¿Cosecharon avellanas? Ya entiendo. Nos trajeron un presente desde allá. Ojalá sean delicias turcas. ¿De qué habla? ¡Bah! ¿Qué son delicias? ¿Sorbetes? ¿Dulces? Señorita, escuche muy bien. Trajimos desde Giresun a una dulce, a una encantadora señorita que se ha convertido en novia. Chicas, estamos comprometidos. ¡Felicidades, señorita Kamura! ¡Feliz! ¡Nos felicito! No, señorita. No pueden felicitarnos. Una felicitación no es suficiente. Este es el evento del siglo. Creo que ustedes deben volverse locas de felicidad. Tu anillo es hermoso. Muy hermoso. ¡Ay, santo cielo! Ya no tengo paciencia. Hijas, ¿dónde está Hayat? ¿Qué? Ibrahim, ¿dónde está Ibrahim? ¿Dónde están esos chicos? Bueno, sucede que ahora Hayat e Ibrahim trabajan en el mismo lugar. ¿Qué? ¿Ibrahim? ¿El loco Ibrahim? ¿Está trabajando? Ah, espere, tengo que decirlo yo. No, señora, no está trabajando. Lo está malinterpretando todo. Al principio no te agradó, pero el chico hizo un buen trabajo. Y en solo 2 días, hermano. Ni lo digas. Se adaptó el equipo demasiado rápido. Si fue tan rápido, entonces tal vez también pasó esa prueba. ¿Qué quieres decir con eso? Si sabes algo, dínoslo. Por lo que entiendo, al parecer hace semanas que están juntos. ¿Quiénes? ¿Quiénes están juntos? El publicista con nuestra chica. Amigo, no digas las cosas en clave. ¿Quién es esa chica? Nuestra Hayat. ¿En dónde escuchaste eso? ¿Y si solo es una mentira? No. Mis fuentes son confiables. Y Peggy y Ashley me lo dijeron. Ay, por un momento pensé que Hayat iba a desenmascararme frente a todos. Estaba tan nerviosa. Ni siquiera podía moverme. Pero no te descubrieron. Descubrirme no es tan fácil, querida Deria. Camino en la nieve sin dejar rastro. Mi cuerpo tampoco se broncea. La lluvia no logra mojarme. Pero aún no lo entiendo. ¿A quién vas a darle esto? Se lo daré a la persona adecuada. Bien, pero en esta situación el proyecto se verá afectado. Tu familia, tu compañía y tu hijo lo sufrirán. Doruk también sufrirá. No será así, porque no se trata de eso, querida Didem. ¿Y qué quieres decir? ¿Acaso Doruk no es el dueño de la compañía? ¿Él no se verá afectado? No, solo Murad se verá afectado, porque hice un trato con Murad al respecto. Todos recibirán su parte por el éxito del concepto, pero solo Murad pagará todas las consecuencias. Dices que solo Murad se verá afectado con esto, ¿no es verdad? Exactamente. Hermano, si no estás muy cansado, ¿podría servir un poco más? Claro, hermano, enseguida. ¿En qué piensas? Ella nunca apareció. ¿Y en qué momento esperabas que apareciera, hermano? ¿Mientras hacías planes de boda con Didem? ¿O mientras hablaban del asunto del bebé?
¿Cómo una persona puede olvidar a alguien con tanta facilidad? Créeme, ella se está preguntando lo mismo en este momento. ¿Tú le habías confesado lo que sientes? No. ¿Le dirías que lo que pasó esta noche fue un juego y lo negarías? No. Pero, ¿y cuando todo esto termine, le dirás a Hayat que vuelva? No. Bueno, ¿y vas a decirle algo sobre Ibrahim? En realidad le dije dos cosas. Primero, que no podía confiar en él. Genial, hay un poco de celos. Eso significa que quieres protegerla. Genial. Pero después le dije que tenía un prejuicio contra él y que debía darle una oportunidad. Bravo, hermano. Anda, dame tu mano, quiero besarla. ¿Qué sucede? ¿A qué viene ese beso en la mano? Anda, hermano, anda. Besa la mano de mi hermano por este gran éxito. Cuando vimos el agua frente a nosotros, quisimos meternos enseguida. Y el sonido era increíble. Cuando nuestro cuerpo sintió el agua caliente, estalló. Y el agua caliente se quedó fría. Ya llegaron. Ay, ahí están mis amores. ¡Ay, Ibrahim! ¿Cómo está mi hermoso sobrino? Cariño, mi querido sobrino. Mira, mira, mira. ¡Qué guapo estás! Pero rasúrate el bigote. Por lo que veo, las vacaciones resultaron muy bien. Así fue, así fue. Resultaron muy bien. Anda, siéntate para que podamos decírtelo. No, señora. Imposible. ¿Cómo me puedo sentar? Me quedaré de pie. Aquí viene la bomba. Parece que va a estallar. Querido Ibrahim, la felicidad me atrapó de repente con la aparición de tu tía Fadik. Quiero que se convierta en mi segunda primavera, verano, otoño e invierno. Así que fui a pedirla yo solo, hijo. Hemos dado el primer paso para nuestro matrimonio y queremos compartir nuestra felicidad con todos ustedes. ¿Y acaso han pedido mi permiso? No, señor mío. No lo hicimos. Supongo que estás bromeando. Claro que estoy bromeando. Me alegro mucho. ¡Felicidades! No, señor. En realidad, yo estoy feliz. Estoy loco de felicidad. La verdad, temí por un momento que me fuera a rechazar. ¡Felicidades! Gracias. Déjame ver. Mira, es precioso. Wow. Si sucumbes después de la primera tormenta, tienes un problema. Pues no sé, tal vez me equivoco. Tal vez en verdad está saliendo con Ibrahim, no lo sé. Estás pensando en el asunto de la casa, ¿cierto? No es solo eso. En la compañía descubrí cómo se miraban. En fin, no importa. Alto ahí, hermano. He esperado por años a que llegues a este punto. Ahora debemos hablar de esto. ¿Qué puedo decir, Doruk? ¿Qué quieres? Tal vez solo quería creer que era un juego. Estoy confundido. ¿Debo hacer recaso a mis dudas o debo creer en lo que estoy viendo? No lo sé. Oye, Hayat, cariño, ¿sabes una cosa? Hoy sucedieron cosas muy malas, pero Ipek y yo nos encargamos de eso. ¿Por qué me hablas con esa voz tan melosa? Eso hace que me dé miedo. ¿Qué sucede? ¿Qué hicieron esta vez? No es nada importante, querida. Hoy Kerem vino a decirnos una cosa. Que Didem fue de visita a casa de Hayat. Y que el guardia le dijo que no había sido en un mes. ¿Qué? ¿Didem sabe que no estoy viviendo ahí? ¿Qué pasó después de que se lo dijo a Kerem? No, querida, no hay nada que temer. Kerem le dijo que te estabas quedando con tus amigas. Eso hizo que se tranquilizara y se arregló.
Ay, nunca está tranquila, pero está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que al parecer Kerem no se quedó tranquilo porque ese hombre es un entrometido y sigue preguntando en dónde puedes estar viviendo. Se atrevió a venir con nosotras a preguntárnoslo. Y nosotras te apoyamos. ¿Qué le dijeron? Le dijimos que no tenía por qué meterse en tu vida personal, que tal vez podrías estar con Ibrahim y listo. ¿Qué? ¿Con Ibrahim? ¿Un mes? ¿Viviendo juntos? Bueno, de por sí están fingiendo que salen juntos, así que solo apoyamos esa idea. Chicas, ¿cómo hicieron esto? Murat es el mejor amigo de Kerem, y ahora es seguro que se lo dirá. Bueno, puede ser. Entonces, ¿qué creen que seré ahora para Murat? Se supone que salgo con él, pero le dije que no había nadie en mi vida. Será como si de día le mintiera y por la noche estuviera con otro hombre. Chicas, ¿qué mentira es esta? ¿Qué vamos a hacer? Estoy arruinada. Ay, no puede ser. ¿Qué hicimos? Estamos arruinadas. Si se atrevieron a hacerme esto, ahora tendrán que arreglarlo. Váyanse de aquí, no quiero verlas. Beck, ¿puedo dormir contigo esta noche? Genial, este ha sido un gran desayuno. Gracias a Simé Zarzilmaz por la producción y presentación. Que tengas buen provecho, querido. Y ahora las noticias. Convierte en realidad tus sueños. Pero, ¿cómo puede ser? ¡No lo puedo creer! Son malas noticias, Doruk. ¿Qué sucede, Doruk? Estamos arruinados, arruinados. Dime, Doruk. ¿Ya viste los periódicos? No, acabo de salir del baño. ¿Qué sucede? Anda, hermano. Primero revisa el periódico y luego llámame. Anda. ¿De qué se trata? ¿Pueden decirme cómo voy a mirar a Murat a la cara? Después de las cosas que les dijeron a esas personas, supongo que deben de saber algo. Por una parte ustedes y por la otra Murat, me van a volver loca. Digas lo que digas, tienes razón, amiga, pero lo que pasó ya pasó. Basta ya, lo solucionaremos de alguna manera u otra. Tranquilízate, Hayat. Y ya que están en eso, ¿podrían resolver el asunto de Murat también? Porque un hecho ya no tiene que ver con el otro. ¿Eso significa que ahora nos harás sufrir porque estás molesta con Murat, mi querida y muy hermosa amiga? No está claro si la quieres o no, Asli. ¿Y ahora resulta que te estás molestando conmigo? ¡No puede ser! Convierte en realidad tus sueños. Sí, no puede ser. Es increíble que esto esté sucediendo. Tampoco nosotras queríamos hacerlo, pero... No estoy hablando de eso. ¿Qué? No hay nadie ahí. ¿Estás teniendo alucinaciones? ¡Se lo robaron! ¿Qué se robaron? ¡Se robaron nuestro diseño! ¡Las fotografías que tomamos de nuestra casa! ¡Eran para anunciar la nueva imagen de la compañía! Amiga, ¿sabes? En este momento siento que la vida es de verdad maravillosa, Fadik. ¿No es así? En estos momentos todo parece ir bien, ¿verdad? Así es verdad. Como si todo fuera perfecto. Como si mañana todo fuera a ser perfecto. ¿No es así? Mira esto. Todo lo que sucedió en tan solo 2 días. Incluso tú encontraste un novio. Aunque el hombre esté un poco loco, pero aún así vas a casarte con él. ¿Por qué te ríes? No digas que mi novio está así. Está bien, no diré nada. En realidad, mira al loco de Ibrahim. Ahora tiene un trabajo. Se ha puesto muy guapo.
y se ha cuidado bien en un mes. Ahora lleva traje, su cabello y su apariencia han vuelto a su forma original. Y las chicas y él han congeniado. Sí, Fadik, eso es verdad. Y ahora Hayat y él se encuentran tan unidos que siempre se están riendo. Trabajan en el mismo lugar, se llevan tan bien. Si una persona los viera desde lejos, seguro pensaría que ellos son una pareja. No, querida. No, querida. ¿Pero a qué viene eso ahora, Fadik? Tonterías. No. 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 Sarte. Dejé mi antigua agencia hace tiempo. Tuvimos la misma idea al mismo tiempo. Espera, espera. ¿Qué dices? ¿Tu antigua agencia se robó el proyecto? Sí, está escrito en mi currículum. ¿Cómo puedo saber que no fuiste tú el que envió ese trabajo? Ibrahim nunca haría esas cosas. ¿Entonces ahora todas son suposiciones? No tienes por qué molestarte con Hayat. Podemos arreglarlo entre nosotros. Yo decido a quién hablarle y cómo. Primero debes probar que eres inocente. ¿Podríamos tranquilizarnos? ¿Tienes algún problema conmigo o con Sarte? Explícamelo. No hay problema. No tengo ningún problema contigo. No me dispararía en el pie después de conseguir un trabajo. Compruébalo entonces. ¿Tengo tiempo para eso? No. Después de ver el anuncio se sorprendió. Haz algo, por favor. ¿Kerem vendrá? Sí, vendrá. Asli, escucha, esta vez no arruinaremos las cosas. Tenemos que hacernos cargo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien pensado. Está bien. ¿Bien? Está bien. Espero que Kerem no haya dicho que Hayat vive con Ibrahim desde hace un mes. Ay, no, solo te ruego que no suceda nada malo. Por favor, que no suceda nada. Juro que seré una buena chica. Creo que no había terminado con esto. Hoy es un día infernal. El equipo se fue al terminar. Debemos reunirlos de inmediato. Es verdad. Si encontramos una nueva idea, el equipo tiene que estar aquí. Where is our coffee? Por eso le llamaré enseguida al fotógrafo. Ah, por cierto, ¿el modelo que venía de Francia ya se regresó? No, bueno, ¿cómo voy a saberlo? ¿Soy su niñera? Creo que aún no se ha ido. ¿Es en serio, Tubal? ¿Qué sucedió con él? Tuvo la oportunidad de venir a Turquía a comer kebab y a beber a Irán, a visitar el Bósforo, a quedarse en Ibizade. Bueno, y podrá apreciar las bellezas del país. Estoy hablando de las bellezas. Tubal, ¿dónde está ese hombre, cariño? Lo vi que estaba en el sofá de mi casa viendo la televisión. Vamos, Tubal, no puede ser. Creo que deberíamos tenerte miedo. Muchas gracias y olvídate del modelo. Está en buenas manos. La verdadera pregunta es, ¿dónde está Ibrahim y cuál es el nuevo eslogan? Kerem, eres único, mi amor. ¿Trajiste bagels recién hechos? Sí, claro, cariño. Solo dime qué quieres que haga. Mi amor, hago que comas, te traigo lo que tú quieras, te dejo en la puerta de tu casa, pero no puedo entrar, ¿cierto? Kerem, no mezcles las cosas ahora. Solo dime una cosa. La última vez que dijimos que Hayat estaba con Ibrahim, no se lo dijiste a nadie. ¿No es verdad? No lo hiciste, ¿verdad, amor? Bueno, a fin de cuentas, es su vida privada, ¿cierto? Y es nuestra amiga. No se lo dijiste a mi cuñado, ¿verdad? Escucha, Asli. Kerem nunca haría algo así. Mi amor no lo haría. Cariño mío, bigotón. No lo hiciste. No puede ser. Bueno. Dinos que no te atreviste, Kerem. Bueno, todos lo saben. No le des vueltas. ¿Lo hiciste o no, Kerem?
Ayer estuve reunido con mis amigos. ¿De qué amigos hablas? El asunto de Ibrahim salió a la luz y hablé sin darme cuenta. ¿Con quién hablaste sin pensar? Con ningún extraño. Solo con Doruk y Murat. ¿Hay algún problema, Kagla? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? ¿Acaso parece que hay algún problema? No, querida, claro que no. Todo luce increíble. Tal vez para ti lo sea, pero ¿por qué no me lo preguntas? Ya te lo pregunté. ¿Debo repetirlo? ¿Qué sucede? Los periódicos y revistas que esperaban el anuncio para mañana nos están llamando. Están preguntando cuándo les enviaremos la nueva campaña y solo hay una persona que conoce la respuesta. Pero no puedo preguntarle porque sé que está muy molesto conmigo y supongo que es por lo que ocurrió. Pues no, no tienes que preguntárselo. No hay ningún problema. Wow. ¿En serio? La odio. Adelante. Sé que no es buen momento, pero debo preguntar algo. Los periódicos y revistas están preguntando cuándo recibirán la nueva campaña. No tengo ninguna información al respecto. ¿Ibrahim no debería darnos alguna explicación? No puede hacerlo, por desgracia. ¿Qué quieres decir con eso? No podemos encontrarlo en este momento. ¿A qué te refieres con eso? Sé que salió de la compañía. No dijo a dónde se dirigía en este momento. Su teléfono está apagado. En verdad, esto es increíble. Mañana es nuestro día de lanzamiento. Pero el señor Ibrahim ahora sale de nuestra compañía sin dar ninguna explicación. En verdad, increíble. Pero bueno, esto no debería sorprenderme. A fin de cuentas, abandonó esta vida durante año y medio. Claro que podría abandonarnos. Tal vez salió a trabajar y volverá con alguna solución. Tal vez. Parece una información confiable. Pero si dices que un mes no es suficiente para conocerlo, está bien. Para aclarar ese asunto del mes. Hayat, no tienes que aclarar nada. Solo haz tu trabajo y yo haré el mío. Al menos uno debe ser responsable. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Laftan anlamaz.